¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Daniel Roberto Mejía Vázquez, hijo del licenciado Roberto Mejía Murillo. El día 18 de agosto él falleció debido a complicaciones por COVID. Él era el director ejecutivo de la Orquesta Filarmónica. Y bueno, pues les quiero agradecer su presencia en este medio. Es, digamos, la única manera en la que podemos homenajear a este gran personaje, a esta gran persona, y pues les tengo preparado un pequeño texto para él y para ustedes que nos acompañan, y quisiera compartírselos. Para un hombre sencillo. Eras un hombre simple, trabajador, y sobre todo, sencillo. Tenías las respuestas a los problemas más difíciles. Imaginabas cosas que pocos podían concretar en proyectos y maravillas. Tenías siempre la palabra brillante y la plática amena. Pero siempre fuiste sencillo, porque la genialidad siempre se nota por la sencillez de ella. Trabajabas incansablemente, día y noche, y muchas veces no comías para seguir cumpliendo la importante labor de la cultura. Nunca cobraste extra ni esperabas nada a cambio. Tus palabras que justificaban eso eran: soy un proletario de la cultura. Desde abajo y para todos. Tan simple como eso. Pero sobre todo, porque eras un padre y esposo, te dedicamos esto. Para ti, con orgullo y amor, tu familia. Y bueno, pues espero que estas humildes palabras lleguen a oídos de él, que ustedes las hayan recibido con el mismo cariño que yo tuve al escribirlas, y pues espero que disfruten este pequeño homenaje. Muchísimas gracias.